Y ahorita tenemos que ir a dar la vuelta aquí por Cocales, porque aquí no hay paso. No hay paso. Hay que ir por Cocales, debe ir pasando. La hubiera así, rápido. Ah, rapidito. Fue a traer a la comadrona, que es la abuelita de la Shini, pues, como dice la suegra de Isabel, es mejor ir con precaución uno, porque de repente le da dolores en el camino, ahí está la comadrona. Y lo bueno que la comadrona es la abuelita de Shini, pues, ya le agarran los dolores, pues, ahí está ella. Y si no, pues, llegamos a Santa, creo que es un centro de salud, pero ya más. Este especialista, pues. Ya están Santa, ya son nada más mejores. Ella, pues, creo que normal lo quiere tener, ¿va? Sí, puede tener. Ajá. Yo sí me voy a ir. Yo vamos. No tengo tiempo. Vamos, yo me ya quedo. No hay tiempo. Si van a saludar, porque si no viene se va a llevar su hijo primero. Gracias. Vamos, Félix. No. La mochila negra, los chances. Le ponemos un trapo encima. Primero esto. Sí, primero esto. Abajo. Así, no, así el tem. Ajá, para que no se manche el sillón por su paso. Ahí está.
la señora, ¿no? Sí, eso. Pedirle a Dios porque en estos momentos pues se apaga, sí. Que Dios nos ayude, va. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que todo en la tarde pues él se sentía bien, incluso vino acá donde su mamá se sentía bien y tipo a las 9 me dijo que le dolía. Entonces, como yo sé que ya son sus últimos días, dije yo, te voy a tener aquí. Yo también soy primero en esto, también no tengo experiencia, va, pero yo ya me la traje aquí donde mi suegra. Ajá. Ella me dijo, tráemela, ¿no? Yo aquí voy a ver con la abuelita, ella me va a ayudar, ¿no? Porque usted no sabe nada, ¿no? Entonces, a las 11 nos venimos para acá. Bueno. Sí. Ajá, me asustó porque me dijo que le empezó a dar dolores aquí en la cintura y abajo de su estómago. Pues. Sí, ya son dolores de parto. Pues. Sí, yo le digo a ella que vamos a pedir mucho a Dios para que todo salga bien, pues. Que me quite todas las fuerzas Dios y que se lo dé a ella, porque ella lo necesita más que yo ahorita. Sí, es cierto. Vamos, dale. A la recta para irnos para Santa Lucía. Ay, Dios mío. Primero Dios y todo va a salir bien y que nazca la nena, ¿va? Sí, nosotros pues eso es lo que queremos. Y gracias a mi suegra también que aquí viene atrás. ¿Viene atrás? Sí, viene atrás. Y a la abuela también porque ella siempre nos echa la mano en todo, pues ella le ha recomendado varias cosas a ella que sí lo ha hecho, va, pero ya en estos dolores sí que necesitamos más la ayuda de Dios, va, y también de ellas porque son las que saben cómo es un poco la movida de esto, pues. Es cierto. Tiene que menearse uno. Sí, vos, uno no como hombre, tiempo, pues, ¿no? Igual para allá, para acá, dijo, hay que ponerse pilas uno. En todo. Y le amarró la cabeza.